Hola, ¿qué tal? Amigos, de con ustedes y estamos en The Legend of Zelda de Minish Cap. Español. Uno. Linku. Creando archivo. No apagues off la consola. Comenzar. Hace muchos años, el mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en las tinieblas. Pero los Minish bajaron del cielo para ayudarles y le dieron la luz dorada y una espada a uno de sus héroes. Y el héroe venció a la oscuridad. Los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro. Apúrale, princesa Zelda, más rápido. Vale, aprovecho este video para decir que en el video anterior dije que iba a los juegos los iba a grabar, realizar y subir. Así, es decir, iba a grabar todo, a realizar todo y una vez acabado lo iba a subir. Pero ahora lo voy a hacer, es que juegos que ya me haya pasado al 100%, así lo voy a hacer. Lo voy a grabar todo, a realizar y a subir. Pero juegos nuevos que juegue como este, que jamás lo he jugado, los voy a subir, a grabar, renderizar y subir. Así, grabo un video, lo renderizo y lo subo. Y así, para leer sus comentarios y que me vayan diciendo cosas y ir explorando más, ¿vale? Hola, Maestro Smith. ¡Qué sorpresa, Princesa Zelda! ¿Ha venido sola hasta aquí? Seguro que el secretario real está otra vez buscándola muy preocupado. No se preocupe. Por cierto, ¿dónde está Link? Se está celebrando las fiestas Minish en la ciudadela y hay mucho ambiente. Me gustaría que me acompañase. ¿Le parece bien? Ya veo. Link estuvo ayer hasta tarde ayudándome, así que aún duerme. No debería tardar mucho en levantarse. Además, así de paso, podrá hacerse una entrega en el castillo. ¡Link! ¡Despierta! Link, despierta. Dormilón. Ver, con este ruedo, vale. Link, la princesa Zelda ha venido a buscarte para que vayas con ella a las fiestas Minish de la Ciudadela. Hola, Link. ¿Te vienes conmigo a las fiestas? Se lo he comentado a tu abuelo Smith y le ha parecido muy bien. Las fiestas Minish solo se celebran una vez al año, así que vete con la princesa Zelda y pasadlo bien. Eso sí, quiero que le entregues esta espada que acabo de terminar al secretario real del castillo de Hyrule. Te han entregado la espada Smith. Es muy valiosa, y tienes que entregarla en el castillo, así que no la pierdas. Es el premio para el ganador de los juegos del castillo de Hyrule, que se celebran durante las fiestas. Cuida bien de la princesa. Piensa que es una joven muy delicada, que tú eres un pelín borrico. No se preocupe. Vamos, Link. A ver qué hay en la ciudadela. No te vayas sin mí, puta. Por aquí, Link. Vamos. Link, rápido, rápido. Por aquí, rápido, rápido. Ya hemos llegado a la ciudadela. Mira, mira, Link.
¡Qué divertido! ¡Vamos, vamos, rápido! Link, ¿no te interesan las historias del abuelo? ¡Son estupendas! ¡Ah! ¿Qué habrá por allá? Por allá. Porque yo pronuncio súper bien. Yo sé que los minions existen. Mi padre siempre lo ha dicho. ¡Ah! Allí ocurre algo también. Ya se han celebrado los Juegos del Castillo este año. ¿Quién habrá ganado? Me gustaría verlo. Tú eres el nieto de Smith, ¿verdad? No hay mejor herrero en todo Hyrule. Yo participo todos los años en los Juegos del Castillo para conseguir una espada forjada por tu abuelo, pero no hay manera. Los juegos de este año han sido espectaculares. El ganador usó una técnica impecable y derrotó a sus rivales en un abrir y cerrar de ojos. Ok. ¡Me he ganado algo! ¡Fabuloso! La joven se lleva un premio. A ver, elige lo que prefiera. Tengo una piedra con forma de corazón y también una enorme piedra semipreciosa. Y por último, un escudo pequeño. ¿Qué premio prefiere? Supongo que la piedra semipreciosa, aunque la piedra con forma de corazón también es muy bonita. ¿Qué se llevará, joven princesa? Me llevaré el escudo pequeño. ¿Por qué? Pero... ¿por qué? No lo entiendo, pero... si el escudo es más bien feucho. La piedra con forma de corazón es muchísimo más mona. Y la piedra semipreciosa es ideal. Cualquier cosa antes que el escudo. No, de veras que prefiero el escudo. ¿Puedo llevármelo entonces? ¡Qué gustos tan raros tiene, joven princesa! En fin, aquí tiene el escudo pequeño. ¡Te lo regalo! Creo que este escudo es perfecto para ti, Link. Zelda te ha regalado un escudo pequeño. Pulsa el botón correspondiente para protegerte de ataques. Es un detalle por parte de la princesa, pero un pelín pequeño, ¿no? Que te han regalado, y tú te quejas porque es pequeño. Ándate a la mierda, Link. Te queda genial, tal y como pensaba. Si me ocurriese cualquier cosa, ahora déjeme con ese escudo, ¿vale? Ah, por cierto, deberíamos ir al castillo a entregar la espada del maestro Smith. Venga, Link. A lo épico, fantástico. Vamos, Link, rápido al castillo. Na, 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 na. ¡Ay, ay, ay! Debe ser un matorral mercader de los que hablaban los soldados del castillo. Perdón. Les gusta molestar a la gente que se encuentra en el camino. Link, haz algo, o no podremos volver al castillo. Seguro que si te proteges para que la semilla no te dé, consigues que nos dejen en paz. Hardcore. ¡Ay, ay, Pi! He venido a la ciudadela a vender mi mercancía en las fiestas, Pi. Pero es que nuestra naturaleza nos hace atacar a los clientes en vez de hablar con ellos, Pi. Y claro, así nadie nos quiere comprar nada, Pi. Creo que lo mejor será que vuelva a mi cueva, Pi, Pi. Vaya, ahora me da pena el pobre matorral mercader. Pero es que hace un daño cuando lanza las semillas. Vayamos al castillo a entregar la espada de una vez. Hola, Link. Veo que tu abuelo te ha enviado con la espada. Muy bien. Ya puedes decirle que se la has entregado a Impa, secretario real del castillo de Hyrule. Dentro de nada comenzará la ceremonia de entrega de premios. Bueno, tengo que prepararme, así que me retiro a mis aposentos. Hasta luego, Link. Me lo he pasado genial en las fiestas. Link, ya que has venido a traer la espada, ¿por qué no te quedas a ver la ceremonia? Link, ¿conoces la historia de esta espada? Es la espada Minish, la espada que sella ese cofre que contiene fuerzas tenebrosas. Es una espada sagrada. La leyenda cuenta que los Minish se la regalaron a los hombres hace años. El ganador de los Juegos del Castillo, de Hyrule, tiene el honor de tocarla. Mm-hmm.
da comienzo la ceremonia de entrega del premio del concurso de este año. Kentre Bati, el ganador de esta edición. Pues, yo creo que por obvias razones, él tiene que ser el malo. Por la vestimenta que usa. Nunca pensé que sería tan fácil. La espada Minish y el cofre sellado de acceso limitado a los sabios de Hyrule a mi alcance. Seguro que lo que he buscado se encuentra dentro de ese cofre. Aquí se con... Así que lo comprobaré... ¡Qué da, coño! Así que lo comprobaremos ahora mismo. No dejaré que arruinéis mis planes. Solo el ganador de la edición anual de los Juegos del Castillo tiene acceso a la espada Minish y al cofre sellado. Hace mucho que espero este momento. ¿Quién eres? ¿Qué buscas? La princesa que alberga la fuerza de la luz dorada. No puedo dejarte libre porque acabarías dándome muchos quebraderos de cabeza. Te convertiré en piedra con mi magia. Esto es lo que les ocurre a los que se cruzan en mi camino. Ahora me haré con el contenido del cofre. ¿Qué ocurre? Dentro no había más que tinieblas. Da igual, sé que la fuerza está en este mundo. Es solo cuestión de tiempo. ¿Te despiertas hoy o mañana? ¿Tú qué dices, Link? Vale, ya. ¡Qué bien! Al fin estás despierto. Todd Smith está hablando con el rey de Hyrule. Antes que nada, Link, yo no sé. Si van a convertir en piedra a la princesa y tú, te cubres con un puto escudo, pues yo no sé. La verdad, yo creo que lo mejor... No lo sé, voy a convertir el escudo en piedra. Pero si te haces a un lado, yo no sé. Link, por fin te has despertado. El rey Hyrule quiere hablar con todos nosotros. Únete a la reunión. Todos sabéis ya lo que ha ocurrido. Bati ha echado un maleficio sobre la princesa Zelda y la ha convertido en piedra. Quizás con la espada sagrada, la espada Minish, podríamos liberarla. Pero Bati la ha roto. Da igual, no pienso rendirme. ¿Habéis oído hablar de los Minish? ¿Los Minish? ¿Se refiere a los pequeños seres de la leyenda? Exacto. Los Minish no son solo una leyenda. Yo sé que existen en este mundo. Es un secreto que ha ido pasando de generación en generación en la familia real de Hyrule. Y es normal que vosotros no lo sepáis. Los Minish habitan en el bosque Minish. Ellos forjaron la famosa espada Minish de la leyenda. Así que solo ellos podrán repararla. ¿Cómo? Pues enviemos a los soldados ahora mismo. No, no serviría de nada. Los Minish son invisibles para los adultos. No los encontrarían nunca. Ah, entonces, ¿por qué no vas tú en su busca, Link? Sí, Link, si crees que puedes conseguirlo, te pido que vayas en su busca y me ayudes a rescatar a la princesa. Solo los Minish saben cómo reforjar la espada sagrada. Quizás tengas que hacer frente a numerosos peligros en esta aventura. Llévate esta espada, además de la espada Minish rota. Te han entregado la espada Minish rota. Te hace falta para reforjar una nueva espada Minish, así que no la pierdas. Has conseguido la espada Smith. Tu abuelo forjó esta espada. Quiero que todos los soldados busquen a Bati. En lo más profundo del bosque Minish hay un sepulcro. Dicen que lo construyeron hombres y Minish juntos. Lo primero que debes hacer es buscar ese lugar. Llévate este mapa. Si no encuentras el camino al bosque, pulsa Start
para abrir el menú del juego y después el botón L y el botón R para consultar el mapa. El sitio en el que se encuentra el bosque aparecerá marcado. Has conseguido el mapa de Hyrule, úsalo para orientarte y no perderte. Vale. Link, espero que encuentres la forma de salvar a la princesa Zelda. Ok. En lo más profundo del bosque, me dicen un demonio. Bueno, ya me lo dijiste, coño. Yo solo quería probar la espada acá. A ver, con este me curo y yo está la espada. Si pulsas el botón R mientras que caminas, podrás rodar. Es muy útil cuando vas con prisa. Apréndetelo. Si mientras juegas quieres guardar la partida, pulsa Start y elige la opción correspondiente. Bien en el inventario. Bien en la... ¿Qué coño? ¿Viene en el inventario o viene en la pantalla de colección? Ok, no entendí casi un carajo, pero vale. Dijo que son toallas. Están colgando toallas acá. Están colgando toallas en el castillo. Ok, coño. Oh, es la Trifuerza. El símbolo de la Trifuerza. Jardín del castillo de Hyrule. Ok. Estoy acá. Jardín del castillo, playa del norte de Hyrule, ciudad de la Hyrule, playa del sur de Hyrule. Zona desconocida, bosque mini. Me cago en la puta. ¿Quieres que baje todo esto solo para ir al puto bosque mini? Me cago en la puta. A ver. Sí. Hijo de puta. Conmigo no te metes. ¿Dices, hijo de puta? Conmigo no te metes. Ya estoy hasta los huevazos que me hayan mandado tan de puta madre. Ay, mira. Esto yo los conozco del Majora's Mask. El rey nos ha encargado unas obras en Hyrule. Soy Muto, maestro carpintero. El terremoto de antes ha destrozado esta zona hasta que no lo arreglemos. No se podrá pasar. No te acerques, es peligroso. ¿A qué me dicen? De repente salir a la calle se ha vuelto muy peligroso. ¿Notaste el terremoto antes? Creo que ha provocado muchos desperfectos. Nos hemos ocupado de los enemigos que había en esta zona, pero seguro que en el bosque Minish aún quedan muchos más. Ten mucho cuidado. Vamos, quiero hablar contigo. ¿Cuánto trabajo tengo? Cuando termine esto, tengo que ir a arreglar las escaleras. ¿Cuánto trabajo? El maestro carpintero es tan serio en el trabajo que no nos deja descansar. Ay, contigo no te van a hablar, la verdad. A ver, ¿con eso lo puedo romper? Ah, sí. Pero no hay nada. No hay nada. Ni una miserable rupia. Vamos, vamos. Te quiero matar. Ni una miserable rupia. Granja Lon Lon. Vale, ya sigo desbloqueando más. Muy bonito, vale. ¡Me cago en! ¿Qué verga es esto? ¡Hijos de puta! ¿Qué coño es esto? Has conseguido una rupia. Estarás contento. ¡Me cago en la puta! ¡Dios mío! ¡Qué verga era eso! ¡Me cago en la puta! ¡Qué verga son esas cosas! ¡No! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Me quedé atorado! ¿Qué será de mí ahora? ¿Qué será de mí ahora? ¡El poderoso Link atorado! A veces es un gorón, ¿no? Ha de serlo. Colina del Este. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Muere, hijo de puta. ¡Ah, no! ¿Por qué me dan tanto miedo esos bichos? Es que... no sé. Aparecen y... te cagas en la puta porque sale una hirera y tú quedas... ¿What the fuck? Has conseguido un corazón. Recuperarás un poco de vida. Bosque Minish. A ver. Vale. Oh, qué bonito es el Bosque Minish. Qué bello es el Bosque Minish. Con toda su fauna vegetal y sus hijos de puta que quieren romperte el culo. Claro que sí.
¿Y de esta niebla qué? ¿Acá qué? ¿Algo, algo especial o no? No lo sé. Ese tronco me acuerda en el Ocarina of Time, que me paré sobre un tronco y empecé a tocar con unos Skull Kids. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es eso? Coño era eso. ¡Socorro! ¡Ay, ay! ¡Dejadme en paz! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! Hazme volver una vez más, hijo de puta, y te parto el culo. Hazme volver una vez más, hijo de puta, y te parto el culo. ¿Ahí lo puedo levantar? Oh, sí, con R. Tengo que fijarme más en el botón de acción, que es la R. A ver, ¿qué hago? ¿Qué está pasando aquí? Pone cara a Link. Aunque no le puedo ver la cara, pero bueno. ¡Oye, chico! ¡Tú, joven! ¡Ay! ¡Dejad de mirarme así! ¡Y haz algo para ayudarme! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡No dejes que me traten así! ¡Ayúdame, por favor! ¡Claro que te ayudo! ¡Andate a la mierda! ¡Uf! Menos mal que ya ha pasado todo. Aunque seguro que yo solo podría haberme librado de ellos también. Entonces, ¿por qué no lo hiciste, verga? ¿Qué hace un niño como tú solo en este bosque? Ya veo. ¿Minish? ¿Bati? ¿Un maleficio y la espada sagrada? Vaya, entiendo perfectamente la situación. En realidad, yo también me he embarcado en esta aventura para deshacer un maleficio. Si conseguimos completar el ritual de la espada sagrada, quizás consiga mi objetivo también. Creo que te acompañaré en tu aventura. Me llamo Ezero. Encantado. ¿Qué quieres ahora? ¿Tengo monos en la cara? ¿Qué quieres ahora? ¿Tengo monos en la cara? Es que... ¿Qué haces tú? ¡Espera, espera! Caminas demasiado deprisa. Ve más despacio. ¡Qué barbaridad! ¿Pero no te das cuenta de que no puedo caminar tan rápido como tú? ¡Sígueme, verga! ¡Va! Es como hablar con una pared. Ya está. Muy bien, así no me separaré de ti. Tengo una vista estupenda desde aquí arriba. Además, así no me canso. ¿Qué haces? ¡Vamos, camina, venga! Como eres realmente joven, habrá muchas cosas que no entiendas. Cuando esto ocurra, pulsa Select. Te ayudará en lo que pueda. Creo que me vas a dar mucho la lata. Ah, vale. Espera un momento, voy a mirar cuánto llevamos de video y... Y ya vuelvo, ¿vale? Ah, pues vale. Ya vamos alrededor de media hora. Me cago en la puta. Así que... Pues vale. Voy a guardar. Y... Hasta la próxima. A ver, tanto siempre he guardado dos veces. Hasta la próxima.